Hablemos del caso de Nayara, que todo el mundo estuvo muy contento con esta noticia ya en el fin de semana. Justamente ella se encuentra estable, le hicieron ya justamente la operación. Sigue conectado a un respirador, pero estable, con una evaluación favorable luego de la compleja cirugía cardíaca. La nena fue diagnosticada con una miocardiopatía restrictiva en fase terminal y tiroiditis autoinmune. Por dicha condición, fue conectado a un corazón artificial la semana pasada, pero después su familia recibió la noticia que apareció el donante compatible con la nena. Nayara Jazmín fue sometida ayer domingo al trasplante de corazón y el procedimiento fue exitoso. En septiembre de 2021, la nena se enteraba mediante sus padres que necesitaba de un corazón nuevo para seguir viviendo. El sábado por la noche justamente le avisaron del corazón compatible con Nayara y al día siguiente, ayer domingo, recibieron la noticia que la familia aceptó la donación. Sobre el punto indicó que es raro ver el rechazo del organismo, porque siempre estamos con el tema, y si le rechaza. Dicen que la medicina avanzó bastante al respecto. Hay varios tipos de rechazos, entre ellos el conocido como el hiperagudo y el agudo. El agudo se puede presentar en las primeras semanas del trasplante, pero para ello el paciente toma los medicamentos antirrechazo. Los medicamentos han mejorado mucho. El trasplante de corazón implica un fenómeno muy grande. Y ahora hay casi 1.200 niños operados del corazón. De ese total, al menos 15 fueron trasplantados y 5 fueron conectados a un corazón artificial. Ahora son 2 niños los que están esperando un corazón y hay otros niños que también tienen problemas, pero son estos 2 nenes con prioridad. Uno es Martín y el otro no me acuerdo. Sí, tenemos. Bueno, o sea que ojalá que esto... Ojalá. ¿Qué habrá sido lo que detonó que esta donación se dé, verdad? ¿Serán las palabras de Tatiana? Tatiana dio un mensaje tan, pero tan espectacular. ¿Habrá sido ella, habrá sido los médicos, los titulares, todos los medios? Pero yo creo que lo de Tatiana fue lo fuerte. Sí. Para llegarle a alguien, a esa familia, y dijeron, sí, vamos a seguir, a pensar que Nayara puede seguir viviendo y a darle el corazoncito de nuestro ser querido. ¿Se sabe por lo menos cuántos años tiene el donante o no? Particularmente yo no tengo el dato de eso. Bien. 5 personas fueron beneficiadas con los órganos. 5 menores. 5 menores. Córneas y... Incluida Nayara con el corazoncito. Sí, sí,